Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre una película que habla sobre desastres naturales, sobre solidaridad, sobre un contexto que se puede vivir en una sociedad referente a la problemática que un momento dado puede sufrir una sociedad en algo que no estuviéramos preparados, y me refiero precisamente, puede ser un tsunami, puede ser un huracán. El día de hoy vamos a hablar de la película Lo Imposible, y para ello me acompaña el maestro Moisés Reyes Sandoval, quien es analista político en el estado de Guerrero, en Acapulco, y que precisamente vamos a abordar esta película de Lo Imposible, que es una película muy fuerte, que se desarrolla en un tsunami, que vive una familia, en cómo lo van atravesando, pero también en México recientemente vivimos un huracán en Acapulco, Otis, que llegó, y todo lo que marcó y todo lo que refirió, y que además tú estabas presente. Moisés Reyes Sandoval, bienvenido, me da mucho gusto recibirte como conductor de este programa, pero también a título personal. Muchas gracias, mi querido doctor Diego Guerrero, nos da mucho gusto estar aquí presentes en nuestra casa de estudios, esta alma mater. Yo estudié en la Facultad de Derecho y pues me siempre es grato estar viniendo a estos espacios de nuestra universidad. La película Lo Imposible, que además nos traes el día de hoy, nos hace referencia sobre un desastre natural que se vive, un tsunami, está una familia tranquilamente sin imaginar lo que podía pasar. Y en torno a ella empiezan a surgir una serie de condiciones que se empiezan a presentar. Lo natural es, elegiste esta película porque está muy vinculada con Acapulco. ¿Cómo la vinculas? ¿Cómo la viviste cuando la viste? Pero también, ¿cómo se vivió en un momento determinado el desastre natural que hace un par de semanas se vivió en Acapulco, Guerrero? Bueno, la película tiene ya varios años que salió. Fue a principios de la década de los 2000 cuando surge esta película, y cuando surge en realidad también este gran catástrofe que sucedió en toda esta zona sur del Pacífico Sur, afectó a la India, afectó a varios países, uh-huh, incluso algunos países africanos, pero principalmente afectó a Tailandia, ¿no? Y algunos puntos de Indonesia. Entonces, pues sucedió algo, ¿no? Algo nunca antes visto. Es el tsunami de mayor potencia que hubo que ha habido hasta el día de la historia registrada de los desastres naturales. Y entonces, pues básicamente, pues afectó, se dice que hubo más de 300,000 muertos, ¿no? Entonces, esta película, la cual lo recomiendo ampliamente, uh-huh, esta película dura menos de 2 horas, por supuesto, pero es una película que de inicio a fin te va llevando a todo lo que sucedió, a todo lo que vivió una familia en particular que sobrevivió. Está basada en hechos reales, y esto a mí me lleva a la reflexión. Yo, como guerrerense y como ciudadano de Acapulco, de este puerto paradisiaco que ha dado tanto al país, que ha sido un referente del turismo en México. De hecho, la gente, los turisteros en el país le llaman a Acapulco como la cuna del turismo en México, y algunos se atreven a decir que también es un paradigma del turismo internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó este huracán en Guerrero? Uh-huh. ¿Cómo fue, contestando un poco tu pregunta? Pues realmente, si vemos la película de Lo Imposible, pues hay dos factores que se entrelazan entre lo que pasó en Acapulco con el huracán Otis en estos días pasados y lo que pasa en el tsunami. Finalmente, el tsunami fue algo que nadie se esperaba, no sabían ni qué pasó, vieron que era una ola gigante, luego llega una segunda ola todavía más grande, arrasa con toda la población, deja muertos, deja heridos. Uh-huh. ¿Y qué pasa con Otis? Sí, sí se informó, pero quiero que sepan que cuando inició el huracán con categoría 1, o desde que era tormenta tropical, se convirtió en el huracán categoría 5 en 12 horas, ¿no? Algo, uh-huh, antes tampoco nunca visto, y algo histórico en la cuestión meteorológica. Y lo que también pasó fue que categoría 3 subió a categoría 5 en 2 horas. Sí. Entonces, por más información que hubo, por más todo, la verdad es que la gente no supimos actuar. La gente, pues ya cuando nos enteramos que salió a nivel nacional el presidente de la República y otras autoridades a decir que era un huracán categoría 5, pues ya estaba lloviendo en realidad. O sea, se formó prácticamente en las costas de Acapulco e intensificó
su categoría 5 algo muy rápido, ¿no? Se tenía pensado que iba a entrar a las de 4 a 6 de la mañana y se adelantó debido a las fuertes rachas de viento. Entonces, es algo muy parecido a la película, uh-huh. porque la película las tomó por sorpresa, ¿no? Si, digo, no quiero spoilear, pero si empiezan a ver en la película el inicio, pues está la gente tomándose sus congas, pues sus bebidas tropicales. En la alberca jugando los niños, con su padre, sí, con la madre. No tienen ni idea. Entonces empieza a tener una pequeña vibración, que no es un terremoto, pero al final empiezan a ver los pájaros volar y cosas raras, hasta que pum, viene la ola que incluso vemos en el principio, que no se pueden ni mover los protagonistas. Ahora, quizá no podemos prevenir un desastre natural, o sea, eso es imposible. Pero sí se puede prevenir, es decir, imaginar en Acapulco que han vivido huracanes, no en esta magnitud, pero que se han vivido. Se puede prevenir, me imagino, un tema de construcciones, en un tema de tener un fondo, o sea, todo este tipo de cosas que pudieran, pensando en el peor escenario que pudiera vivir Acapulco, estar preparados para eso. ¿Crees que se podría estar preparado para eso? Un marco jurídico incluso que pudiera regular cuando se presenta una condición como esta. Podrá pasar uno en 5, 10, 15, 20, 100, 200 años, pero puede pasar y lo vivimos. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Cómo podríamos, frente ya que lo vivimos, para que en un futuro estuviéramos más preparados? Bueno, Diego, yo creo que la casa da el clavo, ¿no? O sea, esta cuestión del marco jurídico que a partir de aquí, no solo Guerrero, sino creo que todo el país, de acuerdo a sus fenómenos naturales distintos. Por eso, por ejemplo, la Ciudad de México es punta de lanza en el tema de la protección civil, ¿no? Realmente debería de haber pues ciertos protocolos, mucha legislación al respecto después de esto. Finalmente, en 25 años hemos sufrido en Acapulco 3 grandes huracanes, ¿no? El huracán uh-huh. Paulina, que dejó mucha devastación hace 25 años, precisamente en octubre. El huracán Ingrid y Manuel, que bueno, fue una tormenta tropical y un huracán que se mezclaron, y también ahí no solo Acapulco, sino dañó casi toda la infraestructura del estado de Guerrero, de uh-huh. 81 municipios en esa época, porque ahorita ya son 85, pues prácticamente 69 estaban uh-huh. declarados zona de desastre, ¿no? Sí. Entonces ya es algo muy recurrente que en Guerrero, en zonas como Cancún, Quintana Roo, en las épocas de huracanes, también Los Cabos mismo, sufren por lo menos un huracán fuerte cada año, ¿no? Entonces uh-huh. sí creo que se debe de legislar mucho en el aspecto del antes y el después de un desastre natural. Si bien es cierto que tenemos nuestra legislación en materia de protección civil, porque por cierto es muy avanzada respecto a otros países, sí creo que se deben de asumir muchos protocolos de cómo debe de actuar la policía, la Guardia Nacional, los gobiernos municipales, estatales, todo, que yo creo que aquí se hizo un esfuerzo infrahumano, porque de verdad, perdón, no infrahumano, extrahumano, ¿no? Uh-huh. Porque sí quiero decirles que hubo una cosa muy importante. Después del huracán, como lo podemos ver en la película, pues uh-huh. entra el caos, ¿no? O sea, la gente no sabe a dónde ir, no sabes cómo llegar, sobre todo en el caso de lo imposible, que son personas que, Diego, pues finalmente son turistas, claro. No conocen la ciudad, no conocen uh-huh. las poblaciones donde estaban ahí en Tailandia. Entonces imagínate, no saben los dónde están los refugios, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que tener toda una cultura más de protección civil, en el cual a nuestros turistas, desde que lleguen al hotel, se les dé un mapa y se les diga, mira, vas a estar en este refugio temporal, puedes caminar acá, posiblemente entre un huracán. Una cuestión donde también los empresarios turísticos deben de seguir la legislación. Yo, tú sabes, fui diputado local por el Distrito 7 de Acapulco en el 2018-2021 y hicimos muy buenas legislaciones, pero si la sociedad civil y los propios gobiernos uh-huh. no la siguen impulsando, pues quedan prácticamente en letra muerta, ¿no? Entonces, yo creo que todos los acapulqueños y guerrerenses estamos conscientes de que a partir de hoy
la legislación tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene que cambiar, digamos que la idiosincrasia de nuestra sociedad. Mucha gente, yo mismo me asumo, nos confiamos. Uh-huh. O sea, cuando dijeron que iba a entrar un huracán categoría 5, pues la verdad es que dijimos, pues a lo mejor entrando a la costa se baja de categoría, a lo mejor se desvía, no pasa por Acapulco. Como normalmente en temporada de huracanes siempre dicen 2, 3, y que tengamos mucho, pues mucho cuidado. Yo, por ejemplo, me preparé para un huracán categoría 1. Compré víveres para un día, compré en el tanque de gasolina solamente uno de mis carros. Entonces fue como que algo, digamos que pensé que solamente un día iba a estar colapsada la ciudad, que se iba a inundar un poco y que no iba a haber muchos servicios y que tal vez no íbamos a tener telefonía y agua, sí, pero jamás, y luz por supuesto, pero jamás tuvimos, por aquí se nos pasó la idea de que pudiera pasar esta catástrofe, como también claro, lo pasó en Lo Imposible, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos a Cultura al Derecho, platicando esta película Lo Imposible, pero también hablando sobre relacionada con reciente huracán que se vio en Acapulco, Guerrero, Otis. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Lo Imposible, que salió en el año 2012, sobre la catástrofe que se vivió en el 2004, de este tsunami que se vivió en esta parte de Asia principalmente, y que nos lleva también a reflexionar y hablar de ella principalmente también por lo acontecido en Acapulco, Guerrero, en las recientes semanas con el huracán Otis nivel 5. Para ello nos acompaña el maestro Moisés Reyes Sandoval en este segundo bloque que ya hemos abordado diversos vínculos. ¿Cómo se vivió, Moisés, este huracán? Y sobre todo, me voy a adelantar un poco la pregunta para no perder tiempo. ¿Cómo se está viviendo la situación ahorita en Acapulco? Bueno, mira, muy parecido a lo que vamos a ver en Lo Imposible. Se los recomiendo ampliamente. Está en varias plataformas de streaming. Es muy accesible. Que ustedes la pueden encontrar. De verdad, ojalá terminando el programa la puedan ver, pero es muy, muy parecida, ¿no? Para empezar, son cuestiones muy rápidas, ¿no? Uh-huh. Y de una vez les recomiendo que cuando, de verdad, siempre dicen, ten una mochila a la mano con lámparas, con tus documentos, y yo estaba precisamente medio haciendo la mochila cuando empezaron los grandes golpes del huracán. Se escuchaba fuera de mi casa, ahí en Acapulco, pues muchos golpes que volaban, láminas, cosas, hasta que decidimos meternos al baño mi familia y yo para guarecernos. Y ahí pues dijimos, vamos a pasar la noche sin problemas, aunque se rompan las ventanas y todo, pues si entran cosas, pues finalmente en el baño vamos a estar bien. Sin embargo, escuché cómo se reventó el tanque de gas y empecé a escuchar, más que escuchar los ruidos, empecé a oler el gas, ¿no? Mi uh-huh. esposa y yo. Entonces, pues tuvimos que tomar una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, ¿no? La noche más terrible que hemos pasado, ¿no? Que fue o nos morimos adentro, ya sea por una explosión, por el gas, porque el gas era una fuga muy grande, o incluso por intoxicación, o nos salimos y peleamos por nuestras vidas porque ya sabíamos que afuera estaba volando tanques de gasolina, estaban volando compresores de aire acondicionado grandes, ¿no? El portón que era de 4 metros de mi condominio lo dobló completamente, como si un chango lo hubiera doblado, ¿no? Entonces la camioneta con 3 adultos y 2 niños se movía demasiado, incluso la levantaba y, pues, digo, si vimos en las carreteras que trailers de 2 remolques los volteó, pues imagínense la fuerza de la intensidad. Eran rachas de 350 kilómetros. Entonces, igual que en la película, son decisiones que tomas en segundos, ¿no? Uh-huh. Para tu supervivencia. Y igual que en la película, como lo van a ver,
pues son cosas que no sabes qué te está pasando, si es un sueño, si es una pesadilla, qué pasa, y al final, pues tienes que luchar por tu vida. Al final, en ese momento me golpea una, yo creo que fue una lámina, un pedazo de tabla roca, algo que me dejó unas 10 puntadas en la cabeza. Sigo, ya me quitaron ahorita los puntos, pero empecé a sangrar, mi familia se alteró. Sin embargo, la adrenalina que te inyecta el mismo momento, pues hace que salgas despavoridamente de donde estás, sobre todo de la zona de gas. Y para no hacerla larga, pues terminamos durmiendo en una gasolinería cercana a mi domicilio, en el baño de hombres, junto con otros, la gente que se dedicaba a servir la gasolina y trabajar en esta estación de servicio, más algunos turistas que llegaron ahí de la Expo Minera. Entonces, la verdad, estuvimos prácticamente un día completo en la estación de servicio hasta que después bajó el agua y pudimos, ya con el agua a la mitad de la pantorrilla, pues llegar a nuestro condominio nuevamente, y pues ya vimos el desastre. Y a voltear a ver simplemente en esa cuadra, empezamos a ver monumentos doblados totalmente de acero, tiendas y restaurantes populares, populares me refiero a que son muy conocidos, uh-huh, pues totalmente destruidos, ¿no? Sí. Para empezar, no había un vidrio que estuviera en pie. Entonces, todo eso, pues empiezas a vivir una película como lo fue imposible, ¿no? Empiezas a ver que eres un superviviente y que tienes que ver cómo vas a supervivir, a vivir, perdón, y sobre todo de dónde vas a conseguir alimentos para tu familia, para ti, agua. Mi herida estaba abierta, sangrando, uh-huh, todavía. Entonces, la calle se convirtió en un río, pasó por una farmacia y sacaba medicinas. Entonces, tienes que empezar a buscar medicinas. Mi esposa buscó y encontró antibiótico ahí porque tenía la abierta expuesta. Bueno, fue toda una situación muy grave que, para solamente resumirte, uh-huh, encontró un doctor, pero que no tenía ningún tipo de medicamento, y me dijo que era permitido en las guerras y en la catástrofe ponerme 3 puntos de cola loca en mi herida para que pues no me desangrara, ¿no? Uh-huh. Posteriormente encontré 3 días después a una enfermera jubilada del ISSSTE, mi reconocimiento para el ISSSTE, y ella me tuvo que coser ya muy artesanalmente en el patio de su casa, con lo que tenía la mano ahí en su botiquín, ¿no? Entonces, uh-huh, pues al principio de la catástrofe, pues no hay doctores, no hay hospitales, no hay nada, ¿no? Como lo vemos en Lo Imposible, que tienes que ir buscando, sí, tienes que ir moviéndote para ir acercarte a un lugar donde te puedan ayudar, ¿no? Hay muchas cosas que se vienen durante la catástrofe, desde luego el posterior. Después también hubo un tema muy delicado que fue la rapiña, ¿no? De pronto empezaron a entrar las personas también en un tema de supervivencia, puede ser en algunos casos, en otros sí puede ser en una naturaleza de ir en contra de las leyes. Es decir, se vuelve un caos total el que se vive en Acapulco. Es lo menor, yo creo que no podríamos como irnos a esa parte, sino más bien la catástrofe que se vivió en un momento dado en Acapulco. Las imágenes son muy fuertes. Digo, yo la semana pasada, hace unas semanas fui a Acapulco y así encontraron una ciudad muy distinta. Yo siempre que entré a Acapulco decía a mi hijo, papá, ya huele a Acapulco, ¿no? Y entrar a Acapulco y decir, ya no huele ese olor tradicional a Acapulco. Ver, encontrar pues estas palmeras caídas, completamente impresionante, y creo que eso nos tiene que sensibilizar como sociedad. En esta parte de solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos, ¿qué tendríamos que hacer en un momento dado ante la indiferencia? Porque pronto puede ser un momento que empezamos a donar las primeras semanas, pero de pronto hay un momento en el cual se empieza a bajar el apoyo que se brinda y siguen viendo las mismas situaciones, las condiciones, familias que perdieron su casa, su trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Pues mira, la verdad es que yo creo que la mayoría de los mexicanos, sobre todo la gente del centro del país, pues todos tienen una historia en Acapulco, ¿no? Todos, uh-huh, tienen algo en Acapulco. Entonces, pues este llamado de que, como decía Agustín Lara, acuérdate a Acapulco, hay que apoyar. Los mexicanos somos muy solidarios. Entonces, sí, como lo dices tú, la verdad fue una catástrofe muy grande. Todos los árboles, de hecho, quiero decirles un dato rápido, uh-huh, el 90% de los árboles en Acapulco quedaron destruidos. Es un desastre ecológico, incluso empezó a cambiar ya un poco el clima, ya, uh-huh, es más árido, uh-huh, ¿no? Está todo pelón. La otra cosa es algo que dijo la secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, que esto también tiene que ver mucho con el cambio climático,
porque el mar ya está más caliente. Entonces son fenómenos que vamos a estar presentando muy seguido, no solo en Acapulco, en Cancún, en Puerto Vallarta, Los Cabos, etcétera, ¿no? En todas las playas de nuestro país, y que ahora vamos a empezar a ver este tipo de catástrofes más recurrentes. Entonces tenemos que tener una legislación fuerte en todos los ámbitos para poder afrontar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, respecto a lo que preguntabas de cómo apoyar, de cómo está la situación, efectivamente, cuando pasa una catástrofe, pues todo el mundo apoya, todo el mundo va y dona, todo el mundo regala agua, lleva algo, pero finalmente, pues, como en toda catástrofe, pues se nos olvida y después pasa, ¿no? Pero aquí sí quiero decirles que en Acapulco estamos primero en un problema sanitario muy grave, ¿no? Porque pues ya prácticamente fue una de las últimas lluvias, no está lloviendo, entonces el lodo se convirtió en tierra, ¿no? Entonces esa tierra está generando muchas infecciones. Los gobiernos están actuando muy bien, sin embargo, esta catástrofe, pues somos una ciudad de casi 1,000,000 de habitantes, uh-huh, donde prácticamente el 80% de los acapulqueños estamos damnificados. Todos tuvimos una pérdida material, ¿no? Muchos tuvieron pérdidas humanas. Entonces sí va para largo la reconstrucción de Acapulco. Ayer anunció estos días anunció un hotel que va a reabrir sus puertas hasta 2026, ¿no? A contraste de otros hoteles que dijeron que van a abrir sus puertas en 3 meses, ¿no? Uh-huh. Y que muchos, por lo menos 40 hoteles van a estar listos para la Semana Santa, ¿no? Incluso uh-huh, hay unos que dicen que van a estar listos ya para la temporada de diciembre. ¿Quieres ayudar a Acapulco? Dona lo que puedas, ropa, enseres, se necesita mucha agua, necesitamos también muchos productos enlatados, pero también quieres ayudarlo de otra forma y divertirte, visita Acapulco. En diciembre no va a ser el Acapulco que tú conocías, pero al final va a ser un Acapulco donde va a haber ya servicios, ya ahorita prácticamente la luz está restableciendo en toda la ciudad, uh-huh, ya hay agua también. Entonces yo creo que para diciembre por lo menos, no el glamour, no lo que conocíamos de Acapulco, pero por lo menos pues tenemos una belleza natural que esa no cambia, que es la bahía más hermosa de las 3 bahías más grandes del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tener la belleza, esa no ha cambiado, y además pues podemos tener un turismo que nos va a ayudar a reactivar. Entonces ya ayer 3 personas me dijeron que van a pasar Navidad en Acapulco y que no importa las condiciones, pero que quieren apoyar a Acapulco yendo con sus familias de vacaciones. Moisés Reyes Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. ¿Algún mensaje con el que quiera cerrar? No, simplemente acuérdense, Acapulco, donen, sigan donando. Esto es una crisis muy grande. Sí, los gobiernos están apoyando mucho, las asociaciones internacionales también. Pero ustedes también, todos los mexicanos tenemos un gran corazón. Entonces no importa cuánto dones, así sea una botella de agua o sea una lata de atún, pero lo que pueda dar su corazón y que esté dentro de sus posibilidades económicas. Hay muchas instituciones, la propia UNAM ha sido, ayer estaba leyendo que ha entregado más de 380 toneladas de alimento y ya se están, y creo que van todavía más en camino. Entonces realmente agradezco a todos los universitarios la solidaridad con el pueblo de Acapulco. Moisés Reyes Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura al Derecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM en el 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y apoyemos a Acapulco.